Bueno, nosotros estamos acá en un concurso fotográfico. El León Gobernador hizo un concurso el concurso fotográfico El Centenario en Foto. Nos convocó a todos los clubes para que envíen fotos de los servicios que han hecho en toda la vida institucional de los clubes. Hay algunos que ya tienen casi 60 años, estamos nosotros que cumplimos los 15, pero todos hemos hecho importantes servicios. Entonces me convocó como asesora del concurso distrital El Centenario en Foto para informarle a todos los clubes del Distrito 2 de este evento, ¿no es cierto? Y hoy culmina acá con la elección. O sea, hoy a partir de este momento vamos a elegir el primer premio, segundo premio y tercer premio. Tenemos fotos de Misiones, clubes de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Chaco. De todo, ¿no es cierto?, las provincias del que cubre el distrito O2. ¿Qué criterio han tenido ustedes para hacer la elección un poco de estas fotos que seguramente van a ser las ganadoras? Bueno, los que nos pidió el gobernador, que cada club envíe la foto, ¿no es cierto?, que de un servicio que causó mayor impacto en la población. Ese es uno de los criterios que vamos a tener. Y después se invitó también a fotógrafos para que tengan en cuenta, ¿no es cierto?, el material y la calidad de la foto. O sea que ustedes hoy lo que van a hacer es develar cuáles son esas fotos elegidas y posteriormente qué se hace con las fotos. Muy bien, esta es una importante pregunta. Entonces nosotros ahora tenemos una convención en La Falda, Córdoba, donde nos vamos a reunir todos los leones del país, del distrito múltiple. Y nosotros, como dentro del distrito múltiple, somos el distrito O2, que va a ser la galería de las fotos. Y cada uno de los convencionales que asistan a esta convención van a poder observar las fotos, y después vos te vas a dar cuenta que detrás hay una descripción. Y realmente que si nos ponemos a leer, yo me puse a leerlas a todas y ver, son obras realmente magníficas, que no sé si la foto alcanza a decir todo, pero son excelentes obras. Y bueno, se va a exponer, por supuesto, se va a destacar el primer, segundo y tercer premio, y todo lo demás quedará para que todos los leones se deleiten, todos los leones que participan de este evento.